Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection. El día de hoy vamos a hablar acerca de Apex Legends, un videojuego que llegaría a Android a acabar con el reinado de Fortnite. Espera, ¿Fortnite? ¿Cuándo carajo Fortnite ha reinado en Android? Bueno, entre tantos Battle Royales existentes llega uno nuevo y al parecer está bastante bien, así que vamos a conocerlo un poco. Los que sean más olds en este canal recordarán que hace no mucho teníamos una sección en la que hacíamos tops de juegos semanalmente y también de vez en cuando hablábamos de uno que otro juego. Hice videos hablando acerca de Fortnite, de Free Fire y bueno, por acá se los dejo si no los han visto. Quiero dejar esto claro para que luego no encontremos un despistado en los comentarios diciendo ¿por qué hablas de esto si no tiene nada que ver con tu canal? De hecho, entre las temáticas principales de este canal están los juegos, solo que se me ha olvidado más de lo que a Motorola se le ha olvidado hacer las cosas bien. Hey, por cierto, si te gustaría que volvieran las temáticas de juegos como antes, vota aquí en la encuesta que dejo arriba. Así que bueno, sin nada más rellenéricamente introductístico para decir, comencemos. Actualmente no hay juegos que estén tan de moda como los Battle Royale, esos en los que caes del cielo y vas recogiendo cosas mientras te das putazos con todos los que aparezcan. Han existido, existen y existirán un montón, incluso la propia Xiaomi lanzó uno de estos juegos que por cierto es una mierda, y empresas tan grandes como EA o Respawn Entertainment no se querían quedar atrás, así que lanzaron este juego llamado Apex Legends. Un videojuego que apareció de la manera más sorpresiva posible, es que nadie lo veía, nadie lo quería, nadie lo esperaba, así como a ti en tu casa. Pero tan solo en sus primeras horas logró superar el millón de jugadores, lo cual lo puso muy por encima de otros juegos que llevaban muchísimo más tiempo. Y es esto precisamente lo que hace pensar a algunos analistas que este juego podría acabar con el reinado de Fortnite. Según los propios desarrolladores, quieren cambiar el género agregando nuevos elementos de jugabilidad y mecánicas, con unos escenarios según ellos llenos de más vida. De momento solo hay disponible un mapa, pero ya han confirmado que en el futuro van a añadir más. Actualmente ese juego está disponible solamente para consolas y computadoras. Si este juego llega a Android, se podría enfrentar con los mismos problemas a los que se enfrentan juegos como el PlayerUnknown's Battlegrounds o el Fortnite. Y es que básicamente la gran mayoría de las personas cuentan con dispositivos de gama media o gama baja, los cuales son incapaces de mover de una manera decente juegos de tal magnitud. Así que tendrían que meter una optimización increíble nivel Free Fire para que hasta la calculadora de tu abuelo pudiera correr esto, cosa que sinceramente no creo que pase. Pero bueno, familia, ahora es su turno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este juego cuando llegue a Android podría acabar con los demás Battle Royale? ¿O creen que en el mercado en el que está actualmente de las consolas y el ordenador podría rivalizar fuertemente con Fortnite así como muchos lo indican? ¿O creen que desaparecerá así tan rápido como llegó? Déjame saber su respuesta en la encuesta que dejo en la parte de arriba o en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Ya saben que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales, especialmente con ese amigo que vive jugando Fortnite, y suscribirse a este canal si es que todavía no están suscritos. Ya estamos a punto de llegar a los 300.000. Ahora, como siempre, un gran saludo para todas estas personas. Ya sabes que si quieres aparecer en un próximo video simplemente debes seguirme en Instagram y estar pendiente para cuando diga que voy a enviar saludos. Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas más rápido de lo que le ganan a Fortnite.